Muy buenas noches en Diálogos con Alma. Hoy tenemos el honor de presentarles y estar con ustedes al doctor David Barrios Martínez. Su currículum es muy grande, entonces voy a hacer un resumen. Médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, 1979. Especialista en docencia por el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos de la UNAM. Constancia, 1990, es jefe de enseñanza de la Clínica de Medicina Familiar Cuitláhuac del Issste, educador de la sexualidad por la Sociedad Mexicana de Sexología Humanista SOMESI, que formó a muchos sexólogos, certificado de 1993, psicoterapeuta gestal, 1995, enfoque centrado en la persona por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal, 1992, maestro en ciencias sexológicas por la Universidad Abierta de México, 1993, educador de la sexualidad y certificado del Consejo de Calificación Profesional en Educación Sexual y Sexología. Maestro en Educación Sexual por el Centro Integral de Sexualidad y Educación Sexual CISES de Xalapa, Veracruz, 2015. Expresidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología FEMES. Expresidente del Consejo Directivo y exdirector de SOMESI. Director General en Calidoscopía, Espacio de Cultura y Terapia y Salud Sexual, en enero del 2003 a enero del 2012. Médico, sexólogo, psicoterapeuta general y terapeuta en el Servicio de la Sexología, Psicoterapia de Grupo y CACOS de 2011. Miembro profesionista de la Psicoterapia Sexual Integral 2003, profesor de la Maestría de Sexología Clínica de la Universidad de Durango, profesor también de Educación Sexual en CISES Xalapa, profesor de especialidad en terapia de pareja en CISES Xalapa y Toluca, participante invitado de distintos medios de comunicación, impresos y electrónicos desde abril de 1980. Autor de numerosos artículos de divulgación en psicoterapia, sexología educativa, sexualidad y cultura en general. Autor de trabajos de sexología presentados en congresos nacionales, latinoamericanos, internacionales. Conductor del programa de radio de internet Sexo Sentido, transmitido en código de la Ciudad de México en 2009. Y durante más de 7 años, autor de varios libros y Resignificar lo masculino, 2003, En alas del placer, 2005, Molécula que revoluciona la sexualidad, 2007, coautor de Transsexualidad, la paradoja de cambio, 2008, Placeres y parejas, 2013, colaborador de diversos libros temáticos psicoterapeutas y sexológicos, algunos Hablemos de Sexualidad, Menopausia y Cerebro, Cerebro y Sexualidad y Sexología Clínica, Una visión latinoamericana del reconocimiento de trayectoria profesional por la FEMES en 2011, Medalla Brasileña de Reconocimiento del Instituto Paulista de nuestro gran amigo Oswaldo Rodríguez, Sexualidad en Terapia Sexual, por contribución de la Sexología Clínica en América Latina 2014, receptor del Premio William Masters y Virginia Johnson, otorgado por el 10º Congreso de Salud Mental 2016, receptor de la Medalla de Reconocimiento y facilitador de desenvolvimiento de la sexología en el continente latinoamericano, por también el Instituto Paulista de Sexualidad 2018, presidente de Profesionalismo de la Educación en Sexualidad Integral AC y PSI desde el 2018.
coordinador académico de la maestría en educación sexual y la especialidad en terapia de pareja de CISES y Centro Integral de Educación y Salud Sexual en diferentes estados de la República desde marzo del 2019. Y por eso luego no lo podemos encontrar. David, bienvenido a este espacio. Es un honor tenerte por aquí. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, David. El micrófono de David. Ahí vamos. ¿Me escuchan? Sí. Al contrario, Alma, el honor es mío. Es un gusto poder conversar contigo, con tu auditorio, con tu audiencia. Así que lo que se te ofrezca. Aquello que pueda contestar, lo contesto. Y lo que no, te lo paso a ti. Si no, me lo escribes. Sí. Claro que sí. A ver, David, nos conocemos hace muchísimos años. Pero muy corto, ¿quién es David Barrios? Y antes de que me contestes, tengo una anécdota de alguien que te quiere muchísimo, que te veía pasar cuando se iban a jugar después de la escuela y siempre veían pasar a David Barrios con un libro bajo el brazo. Y es alguien que te quiere mucho y me contó varias anécdotas, entre ellas esta. Y sí, David Barrios siempre está con un libro bajo el brazo y es muy especial porque maneja un lenguaje preciso, el lenguaje español, en la lengua española, que tiene mucho punto en el manejo del el español. David, ¿quién es David Barrios? Mira, mi respuesta más inmediata es que estoy en proceso de saberlo. Creo que en la medida que fomento algo de autoexploración y autoconocimiento, aprendo un poquito más de mí. Por lo pronto, quedémonos con la idea que sigo siendo, a mis 67 años, aquel chavito que andaba con un libro bajo el brazo. Me gustaría conservar esa imagen, ¿no? Y aprovecho para decirte que yo empecé a leer desde antes de ir a la escuela. Cuando iba yo a la preprimaria, al kindergarten, ya sabía leer, aprendí de manera autodidacta, con el apoyo de mis hermanos mayores. Y entonces yo desde muy chiquito, pero de verdad desde muy chiquito, empecé a leer libros, no solamente periódicos y artículos de revistas, sino libros. Y nada más como algo anecdótico, el primer libro que leí completito, por ahí de los 5 años de edad, o quizá un poquitito antes, porque te digo que ya leía, fue un libro que se llamó, o que se llama, Corazón Diario de un Niño, de Edmundo Damisches, que ahora si lo releo me parece terriblemente cursi, pero en esa época se me hacía muy emotivo y contribuyó mucho a que yo me aficionara a la lectura desde esas edades, ¿no? Me chuté toda la colección de selecciones del Reader's Digest, que era una, en aquel entonces eran publicaciones sensacionales, y mi hermano mayor tenía toda la colección del Reader's en español, desde el primer número de 1940 hasta por ahí de los inicios de los 70s, me los chuté todos. Y de manera paralela empezó mi hábito por la lectura que conservo hoy en día. Cada vez me da menos tiempo de leer, pero te confieso que creo que leo razonablemente bien. Sí, tienes esa imagen y esa fama, ya lo sabes, ¿no? Además de, bueno, ¿por qué médico primero? ¿Por qué médico y después por qué sexología? Mira, mi mamá fue enfermera y partera titulada, que estudió en el estado de Hidalgo, y mi hermano mayor, Clemente, que fue hijo de un primer matrimonio de mi mamá junto con mi hermana Gloria, fue médico, y a mí me estimuló mucho aprender todo lo importante de las ciencias médicas, a tal punto que yo iba en prepa, o sea, muy joven también, y yo ya participaba con él en las cirugías, en la atención de partos, en la atención clínica. Por eso digo que a veces yo me adelanto algunos años a lo que después voy a estudiar. Lo mismo pasó con la sexología y la psicoterapia. Pero entonces yo, cuando ingreso a la Facultad de Medicina de la UNAM en 1972, yo ya tenía todo un background muy grande, Alma, de expertise médico. De tal manera que me encantaba la medicina,
Y como les digo a veces a mis alumnas y alumnos, me encanta la medicina, la psicoterapia y la sexología, pero lo mío es la vanidad. Por eso me encanta que me preguntes de esto. Sí, ya sé. Y por eso te vamos a preguntar mucho. David, sé que te encanta, además de la lectura y de la sexología que te apasiona tu trabajo, pero además de eso, la música. ¿Qué música te gusta y por qué? Y bueno, tu hermano además, ¿no? Mira, mi papá dirigía y además representaba una orquesta en Tulancingo Hidalgo, de donde yo soy. De tal manera que yo crecí, mi hermano menor, Paco Barrios, el más tuerzo, también creció escuchando los ensayos continuos de la Orquesta Rítmica Continental, que sí se llamaba la orquesta de mi papá. De tal manera que la música me sonaba en todo el cuerpo, reverberaba en todos mis órganos, en mis sentidos, en mis emociones, y yo crecí con la música. Obviamente que era yo muy aficionado a la radio, Alma, yo creo que fui la última generación que escuchó en Igual. vivo, que escuchó en vivo a Cricri, el grillito cantor, y en general me tocó la época cumbre del rock and roll en español. En mi pueblo hacían giras, las famosas caravanas, los grupos musicales y los artistas populares de época. Entonces me tocaba ver a los Teen Tops y a los Rebeldes y a los Locos, etcétera. Y yo me empecé a aficionar fuertemente al rock and roll y entonces irrumpe la música de los Beatles. Y lo quiero subrayar porque esa es mi música, es la que me llega al corazón y a la razón. Yo me acuerdo muy bien que en 1964, tenía yo 10 años, entré con unos amigos a echarme unas malteadas a una cafetería de Tulancingo llamada Bambi. Y en la rocola, ¿te acuerdas de las viejas sinfonolas? Sonaba la música de los Beatles, la música que era de su película Hard Day Night, La noche de un día difícil. Y entonces haz de cuenta que me capturó la emoción de esa música y desde entonces me volví un irredento fan de los Beatles hasta la fecha. De tal manera que esa es mi música. Aquí a mis espaldas puedes ver una pequeña muestra de parte de la música que me gusta. Me gusta el rock, me gusta el jazz, me gusta la música afroantillana. Casi, casi te podría decir que solamente hay dos géneros que no me gustan, que son el reggaetón y el narcocorrido. Fuera de eso, yo creo que toda la música me encanta. Mi familia es de músicos, Alma. Paco Barrios, el Mastuerzo, mi querido hermano, es músico, es rockero, es rolero, pero también mis sobrinos, muchos de ellos, hombres y mujeres, son músicos y músicas. Mi hermano mayor Clemente cantaba huapangos. Mi hermana Gloria, mi hermana mayor, era cantante de bel canto, cantaba operísticamente. Total, que todo el mundo es un talento musical. Tengo un sobrino que es cantante de bar espléndido, se llama Alejandro Franco Vergara. Y yo soy el único que no tuvo vocación musical, pero sí tengo buen oído y yo creo que por eso me gustan casi todos los géneros. Colecciono la música que me interesa. La oigo una y otra vez. Tengo discos tanto de acetato, de aquellos viejitos como los nuevos, acetatos ya masterizados y remasterizados. Tengo muchos CDs. Yo te diría que yo he aprendido mucho más de la música, y no exagero, que de los libros. Y las dos cosas me encantan, leer libros y escuchar música. Sí, genial. Bueno, esto de la música del narcocorrido pues es bien violenta, súper violenta y además identifica algo terrible que pasa en este país, ¿no? Así es, por supuesto que sí. Y desde luego que yo estoy muy cercano también a la música popular, porque sí me gusta la así llamada música clásica, sobre todo el barroco, pero también me gusta mucho la música popular. Igual disfruto de la Sonora Santanera que de, que, ¿qué te voy a decir? Que de David Bowie, lo mismo disfruto de los Rolling Stones, estamos de luto los estonianos también. Que de la Por música el de la nueva canción latinoamericana. Es decir, soy muy plural, muy disímbolo, muy diverso en mis gustos musicales y quienes me conocen de cerca saben que es una de mis pasiones, escuchar música. siempre estamos de luto por el baterista. Así es, por el gran Charlie. A mí me impresiona mucho los Rolling Stones. Hicieron todo lo imaginable y han vivido muchos años. Y siguen en forma, ¿no? Es Totalmente. muy importante. ¿Qué
¿Parte de la sexología te gusta? Porque tiene, ya ves, la sexología tiene varias áreas. ¿Qué parte es la que a ti más te apasiona? Mira, quizá valga la pena mencionar que igual que todo me adelanté un poco de tiempo porque yo trabajaba siendo médico muy joven, casi recién egresado, en el viejo sanatorio de Hacienda, que después se fusionó con el ISSSTE y se llamó después el Hospital Tacuba del ISSSTE. Entonces yo era médico visitador y supervisor, hacía visitas domiciliarias, teníamos la sede en un edificio también en la calle de Álvaro Obregón que se derrumbó en el terremoto del 85. Y platico esto porque ya ves que en las sesiones de actualización se les pide a las médicas y médicos que propongan temas para las actividades de actualización, para los seminarios, para las sesiones clínicas, etcétera. Y cuando el jefe de enseñanza de entonces me dijo qué quería yo abordar, yo en ese entonces estaba leyendo el libro Respuesta Sexual Humana, una viejísima edición argentina, una edición en español que todavía conservo, por cierto, y dije, yo doy respuesta sexual humana, ¿no? Y entonces yo me inauguré con temas sexológicos en esas jornadas, en esas actividades académicas en el ISSSTE, que entonces era el Sanatorio de Hacienda. Y a partir de ahí ya nadie me detuvo porque generalmente antes de estudiar sexología la gente pensaba que yo sabía algo de sexología y me pedían temas que aborda lo que entonces se denominaba preferencia sexual, aborda el tema de los travestismos, qué tal un poquito sobre celos e infidelidad, qué te parece si hablamos sobre algo de antropología de la sexualidad. Y yo le entraba a todo con una enorme pasión aún antes de estudiarlo. Luego me nombraron jefe de enseñanza en la clínica Cuitláhuac, ya en el ISSSTE, y yo promoví muchos cursos y talleres de sexualidad. Invitaba yo a gente de CORA, a gente de AMSS, la Asociación Mexicana de Sexología, y personas de IMESEX, por supuesto. Por aquel entonces, creo que tú ya andabas por ahí, aunque no recuerdo haberte visto en Cuitláhuac, pero sí recuerdo a Álvarez Gallúo y a Paquito Delfín, que sí fueron a dar talleres y cursos. Todo esto que te platico fue muchos años antes de yo estudiar formalmente sexología. Y a propósito del título de la entrevista que me haces el favor de hacer, considero que son 40 años en este campo porque justamente en 1981 yo empecé a trabajar temas de sexología humanista. ¿Por qué? Porque nos reuníamos en Cuitláhuac una serie de personas, algunos eran sexólogas, otros no, que estábamos estudiando psicoterapia humanista. Yo en una institución de la UNAM, el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos, conocí la obra de Carl Rogers y me enamoré de ella y empecé a indagar del humanismo. Y realmente fue ya por el 83-84, ya cuando tenía todo un camino andado en esto, que empecé a estudiar formalmente sexología, primero en IMESEX y luego en otras diversas instancias, incluyendo algunos estadios fuera de México. En abril de 1980, o sea, un año antes de lo que te estoy platicando, publiqué mi primer artículo de tema sexológico, cuyo título en aquel entonces le puse la Feria de los Sentidos. Y la Feria de los Sentidos se refería a lo que después, muchos años después, llamé manifestaciones de la diversidad sexual. Yo todavía no conocía la propuesta de Álvarez Gallú, esa la conocí ya por ahí del 83-84. Entonces, por eso te digo que a veces me adelanto un poco a lo que voy a estudiar después. Y de la sexología, yo te diría que me gusta todo. Me gusta la clínica, me gusta la divulgación, me gusta, por supuesto, la educación sexual integral. Como sabes, me encanta de cuando en cuando escribir libros. Quiero decirte que yo tengo más libros escritos que libros publicados. Hace poquito tiempo hice la entrega de mi libro más reciente, que se llama Senderos del Erotismo. Pero en general tengo un altero de notas, de impresos, de hojas que constituyen libros nunca, no todavía publicados. A veces porque no hay la oportunidad en ese momento, a veces porque me distraigo en otras cosas, a veces porque considero que no tengo el timing adecuado para sacarlo en ese momento, pero en efecto tengo más libros escritos que publicados. De mis libros publicados hay seis que están en circulación. Uno está agotado, que es Resignificar lo Masculino, que ya no se va a reeditar. Uno de los primeros libros en el medio mexicano que trató el tema del combate a los machismos.
Y desde luego también he tenido el honor de escribir capítulos de libros de otros autores y he prologado infinidad de libros, ya hasta perdí la cuenta. He hecho el prólogo de muchísimos libros de maestros míos, alumnas y alumnos míos, consultantes míos, de tal manera que otra afición importante para mí es la escritura de los libros. A veces lamento no tener todo el tiempo porque tengo como el ánimo de publicar muchísimo más. De hecho, creo que nosotras y nosotros, las sexólogas y sexólogos de México, tenemos que escribir mucho más porque nuestra experiencia tropical aquí en México es muy vasta y muy rica. Y si me animas un poquito, a veces creo que supera la sexología anglosajona en su riqueza y en su diversidad. Nada más que luego somos medio indolentes para escribir y publicar. Tenemos que ser autocríticas y autocríticos. Claro, claro, David. Platícame un poco más de esto de la sexología humanista, o sea, Carl Rogers y la sexología. ¿Cómo la aplica David Barros? Mira, también tiene su historia. Ya te comenté que en la clínica Cuitláhuac, cuando hacíamos talleres y cursos, un grupo de sexólogas nos reuníamos a platicar sobre estos temas. Recuerdo en este momento, así a vuelo de pájaro, recuerdo a la inolvidable Irma Auralia Garcidueñas. Oh, sí, estaba también ahí Trudy Navarro, Sergio Moreno, Marta Horta, estaba Juan Miguel Valdés Becerra, en fin, a ver si me acuerdo de algunas y algunos más, Víctor Velasco, por supuesto, y entonces discutíamos temas sexológicos, pero además, como varios de nosotros estábamos estudiando humanismo, ya sea en docencia, ya sea en psicoterapia, dijimos, aquí tenemos una beta que estudiar, y nuestro siguiente paso fue fundar SOMESI, la Sociedad Mexicana de Sexología Humanista Integral. La SOMESI, Alma, fue un gran laboratorio de producción de ideas, de métodos y lo que llamaríamos técnicas grupales, de contenidos, donde nosotros lo que hacíamos era imbricar o fusionar el humanismo en la sexología y la sexología en el humanismo, y empezamos a producir los primeros textos, los primeros artículos. Hay una revista de Fugaz Vida que se llamaba Ometeotl, donde publicábamos temas de sexología humanista, y esa revista le tengo mucho cariño, pese a que salieron unos cuantos números porque no nos alcanzó la lana para seguirla editando. Recuerda que entonces todo era casi casi a mano. Le tengo mucho cariño porque ahí publiqué un artículo que causó mucho revuelo en el mundo psiquiátrico, sobre todo, porque entonces se distribuía casi casi a mano en psicólogos y psiquiatras. Se llamó Contribución a la crítica de la patologización sexual. Contribución a la crítica de la patologización sexual. Y ardió Troya, porque hubo encendidas polémicas. Casi casi cierto sector de la psiquiatría me acusaba de perversión profesional. Era una crítica contundente a lo que ahora llamaríamos el DSM y a su absurda clasificación de los trastornos mentales, donde yo privilegiaba la despatologización, un concepto que hoy está muy de moda, y ya hasta la APA le entró, pero en aquel entonces era muy innovador. Te estoy hablando de mediados de los 80s. Y entonces ahí, en esa revista y en otras publicaciones, yo planteé, junto con mis compañeras y compañeros de SOMESI, una idea que devino revolución. Yo dije, y está escrito, está publicado, dije, la condición transexual es eso, no es una patología. Igual, se me echaron encima algunos amigos y amigas, o no tan amigos psiquiatras, que cómo osaba yo decir eso, cuando ahora el mismo mundillo psiquiátrico ya está reestructurando sus conceptos y está despatologizando 30 años después. Entonces, esas cosas me llenan de orgullo, Alma, porque prendió muy bien el trabajo de Álvarez Gallú, de Javier Lizarraga, de Francisco Delfín, de ustedes, sexólogas y sexólogos, que en ese entonces todos éramos muy jóvenes, prendieron muy bien esas ideas y conceptos innovadores, como el de Rafa Macín, los tuyos, el de Paco Delfín, mi contribución, ayudaron mucho a la despatologización. Allá y entonces,
Ahorita ya nadie se meza las barbas ni se desmaya con esos conceptos, pero en aquel entonces eran muy, muy renovadores, eran revolucionarios. Y eso me llena mucho de orgullo. Pero bueno, te contesto a la pregunta. En Somesi, además de ser un laboratorio de ideas y de temáticas y de ejercicios y de dinámicas grupales, además de todo ello, también fue de alguna manera el semillero para que se empezaran a formar algunas sexólogas y sexólogos muy brillantes en su campo. Pienso ahorita en Juan Miguel Valdés, José Luis Dorantes, María Antonieta García, el propio Víctor Velasco, Inmauralia, Garcidueñas, etcétera. Una pléyade de gente que postuló el humanismo dentro de su ideario y que han venido trabajando mucho en esto. Lamentablemente, algunos compañeros y compañeras ya no han sobrevivido, desafortunadamente han fallecido, pero su trayectoria y su obra, pienso por ejemplo en Gabriel Guevara, en la propia Inmauralia Garcidueñas, ahí quedó. Entonces, a mí me enorgullece mucho haber pasado por Somesi. Ahora bien, no quiero omitir un detallito. Yo ya planteaba elementos de sexología humanista años atrás cuando estudié en IMESEX. Yo hice todo el proceso completito en IMESEX, pero por algunas disidencias, por algunos puntos de vista, vamos a decir, adversos que tenía yo con la dirigencia de IMESEX, salí de IMESEX. Ya no estaba. Tú ya no estabas, tampoco estaba Oscar Chávez Blas, ni Paco Delfín, ni Javier Lizarraga. Partí y yo con el IMESEX tengo una sensación agridulce, quiero ser muy sincero contigo, una parte como de deplorar cosas que no me gustaban como se hacían en IMESEX, y otra parte muy agradecida porque aprendí mucho, creo que enseñé también un poquito, y a estos maestros y maestras inolvidables, Álvarez Gallú y todo su equipo, les tengo también una parte de gran gratitud, y ahora que estamos hablando con toda la sinceridad del mundo, lo quiero reconocer. Y en Somesi, yo, cuando me invitabas a dar clases ahí en el sur, aquí en el sur, maravilloso, ¿no? Todo me acuerdo muy bien. Por cierto que Somesi... Somesi, contra lo que mucha gente piensa, sigue existiendo, su sede ahora está en Toluca, está dirigida por Juan Miguel Valdés y conduce un centro regional que se llama Otonamish, que es un nombre muy bello en náhuatl, que significa encuentro entre personas. Pero esa fue la gran escuela, yo creo, para nosotros. Yo quiero decirte que así como IMESEX fue una gran escuela, para mí Somesi fue el gran laboratorio de producción de la sexología humanista. Y fue entonces, desde ahí, que yo postulé en algunos artículos los cuatro ejes torales de la sexología humanista: equidad de género, reivindicación de la diversidad sexual, planteé también la necesidad ingente de que fuera amplia la visión, que incluyera lo psicoafectivo, lo orgánico y lo sociocultural, y desde luego también reconocer el derecho al placer. Dentro del enfoque planteado por el gran maestro Carl Rogers, yo me defino como absolutamente rogeriano y creo que en prácticas, en actitudes, en contenidos, he postulado esa visión y la he llevado adelante. No sin dificultades, porque podemos decir que hay muchas escuelas sexológicas, pero pocas que reconocen y desarrollan el humanismo. Yo creo que, siendo autocrítico con mi propio trabajo y el de las instituciones que me ha tocado dirigir, nos ha faltado mayor impulso para lograr que esto todavía se difunda muchísimo más. Entonces yo diría que la sexología humanista no es la sexología hegemónica, es una vertiente importantísima de la sexología. Exactamente. Claro, claro. Oye, David, ¿por qué costó? Bueno, tú fundaste FEMES como fundamos FEMES muchos, ¿no? ¿Por qué costaba tanto trabajo en FEMES meter el tema del feminismo y género? Bueno, sigue costando. A ver, mira, primero porque nosotros los varones, independientemente de que fuésemos sexólogos, defendíamos a toda costa nuestros privilegios. A tal punto que, si bien es cierto que conocíamos la teoría feminista, digamos, de la segunda ola para acá, lo cierto es que de lengua nos comíamos un plato, porque era una postura meramente teorética, digamos, no era algo actitudinal.
Y como seguramente a ti te consta, hubo centros sexológicos, lugares donde hacían sexología y psicoterapia sexual, no voy a decir nombres ni instituciones, donde había pues el liderazgo de un macho alfa, rodeado de un conjunto de hombres y mujeres que lo seguían incondicionalmente y que de alguna manera se sometían al patriarcado que dominaba dichas instituciones. Yo no diría que hoy en día es predominante esa postura actitudinal, porque como tú bien dices, nos está costando mucho trabajo. Los hombres y las mujeres también estamos batallando mucho con nuestro sexismo y con mucho del patriarcado que se incorporó acá a nuestro disco duro, que se enraizó profundamente y que nos está costando, insisto, muchísimo trabajo. Yo no creo en los sexólogos y las sexólogas que dicen, yo ya estoy más allá del bien y del mal y tengo el feminismo en la piel y en el alma. No lo creo. Yo creo más bien que somos hombres y mujeres que estamos trabajando para derrotar nuestros machismos, costándonos muchísimo trabajo. Y aquí es como los grupos anónimos, ¿no? Como los alcohólicos y neuróticos anónimos, como pararse en tribuna y decir, soy David Barrios, soy Alma Aldana, soy machista y lo admito, ¿no? Aunque tengas 30 o 40 años sin hacer prácticas machistas, porque es tan adictivo el machismo, es tan sugerente, tan seductor, que fácilmente incurrimos un día sí y otro también en conductas machistas y patriarcales, pero en grado extremo, donde la falocracia es la ley. Y yo por eso cuando me hago cargo de la nueva dirección del CISES, el Centro Integral de Sexualidad y Educación Sexual, uno de mis primeros planteamientos es procurar la paridad. Por ejemplo, en nuestro consejo académico hay tres hombres y tres mujeres. Y además la directora académica es mujer y el director general, que soy yo, soy hombre. Procuro la paridad, no por cuota de género, sino como una especie de humildad de reconocer el valor, la capacidad, la inteligencia, el ánimo de las mujeres, que además constituyen el 70% de la comunidad sexológica. En México, 7 de cada 10 sexólogos, sexólogas, son mujeres. Hay 7 sexólogas por 3 sexólogos y sin embargo generalmente los dirigentes de las instituciones somos hombres. Entonces es como decir, bueno, a ver, ¿qué diablos está pasando aquí? ¿No? Tenemos que no solamente que hacer una revisión de nuestros machismos, que no es privativo de los hombres, también hay muchas mujeres machistas, hacer una revisión profunda y modificar actitudes en un proceso que ahí va. O sea, estamos lejos de alcanzar equidad, muy, muy lejos, porque además el machismo es supraideológico, está arriba de derecha, izquierda y centro. Entonces, creo que hay muchas asignaturas pendientes. Yo le concedo mucho valor a los talleres actitudinales para remover nuestro machismo a partir de tomar contacto con ideas, sensaciones y sentimientos, y creo que sí se puede ir logrando. David, cuéntanos ahora de tu segundo libro. Bien, después del rotundo éxito de Resignificar lo Masculino, tengo que admitir que fue muy exitoso, me quedé sorprendido por el mayor éxito del segundo libro. Tiene una historia muy peculiar, se llama En las alas del placer. Y este libro de Editorial Pax, ocurrió algo muy curioso, salió en 2005 y sucede que un importante funcionario de la industria químico-farmacéutica lo tuvo en sus manos y dijo, yo quiero este libro para las médicas y los médicos. Y entonces lo que hizo fue adquirir con la editorial, fíjate, 60 mil ejemplares de mi libro, dividido cada ejemplar en 6 fascículos. Y enviaron a sus agentes de medicamentos a repartir los fascículos a los consultorios de las médicas y médicos. De tal manera que ipso facto se convirtió instantáneamente en el libro de sexología más vendido en México, pero espero que el más leído también, porque así de un jalón, en 60 mil consultorios se repartió ese libro. Y después ya vino un importante incremento en las ventas. Como sabes, los autores de libros solemos no ganar dinero con la venta de libros, pero nos da la enorme satisfacción de que la gente lo lea. En este Entonces, país, ¿no? en este país no. En las alas del placer se ha vendido muchísimo y ha sido muy exitoso
probablemente ha sido el libro más exitoso que he publicado en términos de lectura, ¿no? Luego vinieron ya, Alma, La molécula que revoluciona la sexualidad, Transexualidad, la paradoja del cambio. Uno por y, uno, en La molécula, a ver, cuéntanos. La molécula, vino el boom del Viagra, ¿te acuerdas, no? Y yo fui de los poquitos médicos, éramos un grupo muy, muy chiquito, éramos como 7 u 8 médicas y médicos, que empezamos a estudiar antes de que saliera al mercado, estaba creo que en tercera fase de investigación, empezamos a documentar la información y algo que poca gente sabe, a probarlo nosotros como los viejos alquimistas, para saber qué rayos se sentía con el dichoso Viagra. Y entonces, a raíz de esas experiencias, de lo que estudié, de los tests, de las investigaciones informales, de mis pláticas con Irving Goldstein, aquel que creó el famoso método para diagnosticar los 4 grados de firmeza de la erección, publiqué ese libro, La molécula que revoluciona la sexualidad, que también tuve la fortuna de que fue muy leído, pese a que lo publiqué en una editorial exclusivamente médica. Ese no lo encuentras en Sambos ni en Gandhi, ese es una editorial médica llamada Alfil. Pero fue, la verdad, muy bien leído y sobre todo desmitificó la noción de que el Viagra mataba y que iba a liquidar la pasión sexual porque afectaba el corazón, y 80 mitos falaces sobre esa temática. Ese fue La molécula que revoluciona la sexualidad, el cual, pese a que fue publicado en 2007, sigue estando muy vigente. El otro día le di una releída a propósito de una conferencia que di para Centroamérica, y veo que sigue estando muy vigente el librito, de tal manera que quien quiera profundizar en él lo puede leer sin ningún rubor, porque sigue siendo actual, pese al paso del tiempo. Ahora el tercer. Luego vino la transexualidad, la paradoja del cambio, que escribí con Antonieta García Ramos. Ese libro correspondió a una coyuntura, Alma, porque se estaba discutiendo la aprobación de lo que llamaríamos en aquel entonces la ley de identidad de género, por ahí del 2008, que fue, vivimos muchas batallas, las activistas, los abogados y abogadas, las sexólogas y los sexólogos. Entonces, a mí me urgía sacarlo de volada ese libro para que la gente la tuviera en sus manos, y más específicamente las asambleístas, porque en ese entonces no eran diputadas y diputados de la ciudad, eran asambleístas. Entonces, haz de cuenta que con premura me lo aventé junto con Antonieta García en unos cuantos días, y calientito el libro prácticamente se lo fuimos a repartir a las diputadas y los diputados, y efectivo, quiero creer que en algo influyó para su votación, y finalmente se logró ese avance. Ahora ya era un juicio civil en aquel entonces, ahora ya es un trámite de ventanilla, pero fue un logro muy importante. Bueno, aparte de que fue el primer librito completo sobre el tema trans en México, escrito por mexicanas y mexicanos. Ya antes, Álvarez Gallo había publicado un capítulo en uno de sus libros, ya antes había habido algunos artículos sueltos, pero ese fue el primer libro mexicano, editado por mexicana y mexicano, sobre esa temática, y es un libro el cual todavía está bastante legible, es decir, todavía está bastante actual. Ha habido mucha renovación de nomenclatura, pero aún así se entiende muy bien. Fíjate que muchas personas, familiares de personas trans o de niñas y niños trans, he tenido la enorme satisfacción de que luego me han abordado, porque ya ves que luego salgo en la tele y eso, me han abordado y me dicen, oye, yo leí su libro Transsexualidad y créame que me iluminó la vida con mi hija o con mi hijo. Y ese tipo de satisfacciones son, pues, irreemplazables, ¿no? Sí, costó demasiado trabajo con las asambleístas, diputados y senadores. Uh-huh. Como sí. Informarles, educarles ante un tema tan complejo para que se iniciara ese trámite que fue civil, pero que ahora ya... Totalmente. ¿No? Junto con Víctor Hugo, ¿te acuerdas? Nuestro ¿cómo no? Abogado. Sí. Víctor Hugo Flores, que fue crucial. Y fíjate que yo aprovecho este espacio para de alguna manera justificar una omisión terrible, porque ese libro, en su versión final, tenía una gratitud especial para Víctor Hugo Flores Ramírez, pero por la premura en la editorial, porque lo sacaron de un día para otro, Alma, haz de cuenta, lo entregué hoy y lo publicaron y lo imprimieron mañana, entonces ya no dio tiempo de meter esa parte.
Y entonces quedó con la gran omisión, pero si hay un arquitecto de todo lo que hicimos en ese entonces, fue Víctor Hugo. Me enorgullece mucho ser su cuate. Sí. Y haber sido primero su maestro y luego su colega. Así es un gran abogado. Y gracias a muchas cosas que él hizo con las leyes, ¿no? Y total. Esta información de haber sido alumno nuestro. Muy bien. Y el siguiente libro, por favor, David. El siguiente libro es algo un tanto peculiar porque resulta que yo tengo amistad con una de las pioneras en la divulgación de temas sexológicos en la tele, que es la escritora Verónica Ortiz. Entonces, sí, haz de cuenta que a menudo nos sentábamos a platicar, así como estamos platicando ahorita tú y yo, en la sala de su casa o en la mía o en un café. Platicábamos y dijimos, a ver, ¿por qué no estos diálogos que estamos teniendo, por qué no los transcribimos y los publicamos en forma de libro? Así fue la idea, ¿eh? Wow. De Placeres y Parejas. Entonces, así le hicimos, nada más que obviamente cuando dos amigos platican, cuando dos amigas están conversando, obviamente que hablamos de un chorro de cosas y a veces se nos llega a salir el lenguaje albaradeño, ¿no? Los pinches y los cabrones y todo eso. Entonces, a la hora de transcribir, le pedimos al transcriptor que toda la paja o ciertas palabras que no venían al caso en ese momento las suprimiera, pero haz de cuenta que la transcripción es pura. La Verónica la afinó para que quedara más literaria, pero es pura, haz de cuenta. Lo que ella me pregunta, lo que yo le contesto, tal cual. O sea, ese es el valor de ese libro, de que no fue un libro muy estructurado ni muy teórico, sino era como viene, como va. Y creo que fue muy afortunado porque también ha sido un libro que se ha vendido muy bien y sobre todo que se ha leído muy bien. En ese librito, al final, quise meter un apéndice que se llama Decálogo de la Pareja, donde yo compilé desde mi experiencia como terapeuta de pareja y sexólogo, compilé los 10 asuntos que nos llevan a ser una pareja exitosa, entendiendo por exitosa, no que todo está de maravilla, que todo está muy chido y que amor y paz, no. Pareja exitosa es aquella pareja que resuelve los conflictos, que sale avante pese a los obstáculos y las adversidades. Y lo puse ahí. Y lo comento mucho, Alma, porque fíjate que es algo muy chistoso. Mucha gente que ha adquirido ese libro empieza leyendo el último capítulo, el apéndice, que es el decálogo de la pareja. Les interesa y luego ya se echan todo el libro, pero es algo muy peculiar porque mucha gente ha empezado a leerlo al revés, lo cual me llena de satisfacción. Empiezan primero por el decálogo de la pareja. Sí, y Verónica Ortiz pues, inició diálogos en confianza en el Canal 11. ¿Cómo no? Llevaba su mesita y sus sillitas y llevábamos el florero porque no había dinero para la producción. Absolutamente. Pero inició diálogos en confianza que, bueno, ha sido maravilloso. Y esa época con ella fue maravillosa. E incluso algunos años antes, ella condujo junto con Jimmy Fortson, una pareja, creo que se llamaba él y ella, sí, y era con temas de sexualidad. Fíjate que yo, muy jovencito, y antes de haber estudiado sexología, yo creo que porque a veces iba yo a los programas de TV UNAM, que no había estudios ni cámaras ni nada, sino los hacíamos en un piso del Canal 5 en Televisa. Yo creo que alguien me vio ahí hablar sobre estos temas, y Verónica Ortiz y Jimmy Fortson me invitaron junto con los grandes. Estaba el doctor Álvarez Llerena, estaba el papá de Arran Balk, estaba Jacobo Balk, estaba Ana Meli. No me acuerdo ahorita si estaba Esther Corona o no. No recuerdo si tú llegaste a ir, creo que Javier llegó a ir. Pero haz de cuenta que muy chavito me tocó estar junto con los grandes, ¿no? Por eso te digo que yo a veces empiezo antes de estudiar formalmente algo. Y luego ya vino de todo esto que comentas de diálogos en confianza, donde la espléndida conducción de Verónica fue pionera en su campo. Y ya que hablamos de pioneras y pioneros en medios, no quiero omitir a Patty Kelly, porque Patty Kelly ha tenido un papel más que histórico en nuestra disciplina, no solamente porque condujo los primeros programas de radio con temas de sexualidad en Radio Educación y luego en todas las demás estaciones, sino porque además ella fue la que nos conjuntó a propósito de los primeros intentos de constituir lo que después se llamó la FEMES.
porque las y los sexólogos no interactuábamos mucho. O sea, sí sabíamos que existíamos, ¿no? Sí sabíamos que estaba Gise, que estaban Paco y Oscar, y que estaba MSX, por supuesto, y que estaba Eusebio Rubio. Sí sabíamos de nosotros, pero no habíamos interactuado mucho. Entonces, como todas y todos íbamos a los espacios de Patty Kelly, ella fue con su amplio directorio la que nos empezó a unir, de tal manera que toda esa historia la cuento en mi próximo libro. Cuando hicimos, cuando acudimos una gran delegación mexicana al Congreso Latinoamericano en La Habana, en Cuba, yo recuerdo que estaba yo en un hotel ahí muy cercano a la costera, y cuando llegué, de pronto, no sé qué estaba yo haciendo, pero de pronto irrumpió una pequeña multitud de colegas, entre los cuales estabas tú, estaba Miranda, Raúl, estaba Eusebio, para invitarnos de manera personal, aunque ya habían repartido volantes y todo, a la asamblea, que fue una asamblea, ya sabes, muy explosiva, en la cual se esbozó la idea de unirnos para más adelante, el año siguiente, esto fue en el 94, en el año siguiente ya constituir la FEMES. Me acuerdo mucho de eso porque gracias al directorio de Patty Kelly pudimos empezarnos a unir. Y claro, ya había habido encuentros, ya había habido seminarios y congresos y localías y todo, pero la verdad, como gremio no habíamos funcionado todavía, y aquí hay que reconocer la gran labor cohesiva y de convocatoria de Eusebio y de Esther, pero en general diríamos que ya teníamos bastantes años andados con endogamia, ¿no? Yo, por ejemplo, en Somesi reconozco que no me vinculaba con los otros grupos porque estábamos tan atareados con construir la sexología humanista que no pelábamos a los demás grupos, esa es la verdad, hasta el 94, cuando ya empezamos a interactuar de manera más formal. Sí, sí, fue. Ya entrevisté a Patty Kelly también, y yo la conocí en la facultad, iba un año arriba que yo en ciencias políticas en la carrera de comunicación. Fíjate, y antes de ella todavía estaba Marta de la Dama, ¿cómo se llamaba este hombre? En el 13 del 13. Sí, cómo no, Marta de la Dama, que también fue pionera en tele y en radio, era Imevisión en aquel entonces, el canal 13. Sí, ajá, cómo no, sí, sí, espléndido. Ahí nos tocó ir, todos jovencitos íbamos ahí con Marta, y también íbamos a sus programas de radio. Si mal no recuerdo, eran en la vieja Radio Centro, ahí en San Jerónimo, ¿sí? Claro que sí. ¿Cómo no? Otra conductora inolvidable, lamentablemente desaparecida, muerta, voy a decirlo claramente, asesinada, Lourdes Diaque, inolvidable difusora de temas de educación sexual, que lamentablemente por este pinche patriarcado, por esta misoginia terrible, la perdimos, pero no quiero dejar de mencionarla también a la gran... Qué bueno que la mencionas, porque hizo muchísimo y no hay que olvidarla, pero fue terrible con la brutalidad con que fueron a su casa a sacarla y a asesinarla. Fue muy brutal. Terrible, terrible. No hay que olvidar eso, porque estaba hablando de temas muy fuertes. Totalmente. Y amenazaron y... Terrible. La amenaza se volvió realidad, como varios. Terrible, es inolvidable. Bueno, que la mencionas, porque para mí fue una pérdida gigantesca, ¿no? Absolutamente. Y hasta íbamos, ¿te acuerdas?, a corregir el lenguaje con los judiciales, porque eran muy homófobos y trataban de hacer otras cosas. En fin. Íbamos a servicios periciales de la entonces PGR. En fin, una historia de esas que no quisiéramos evocar, pero que en el contexto actual donde hay que derrotar a los feminicidios y a la misoginia, es imprescindible hablar de eso. No nos gustaría, porque bueno, tú y yo estamos del lado del placer, pero de cuando en cuando hay que tocar estos temas álgidos, dolorosos, para que no se nos olvide y hagamos algo para deponer para siempre estas nefastas consecuencias del machismo y la misoginia. Y en ese mismo año asesinaron a Francisco Estrada Valle, que funda AVE de México, ¿no? Que también estaban hablando del condón y todo esto. Es muy importante que las nuevas generaciones, por ejemplo, nuestras compañeras y compañeros que sigan esta transmisión, sepan
que no ha sido fácil el camino, que hemos batallado mucho, que los conservadurismos de derecha e izquierda nos tienen tirria, que nos amenazan, que muy a menudo se oponen de una manera muy sucia al trabajo que desarrollamos, que sepan que ha habido toda una historia muy difícil para salir adelante en los enfoques de la sexología, de la educación sexual integral, y que pues no hay que bajar la bandera ni hay que ceder ante eso, sino por el contrario, perseverar para ir logrando los avances que se van consiguiendo poco a poquito, pero ahí están. Estamos muy alegres de lo que acaba de suceder en Yucatán, por ejemplo, pero no es suficiente, hay que ir por más. Sí, y ha costado años, años y años, ¿no? Sí. Mencionarnos para dar cierre a esta parte, más de tus libros. Ahorita vamos a pasar un PowerPoint en tu honor, por favor, de tus libros. De los libros. Mira, el libro que está por salir, espero que pueda yo presentarlo en la FIL de Guadalajara de este año, se llama Senderos del Erotismo, Revelaciones de un Sexólogo Profesional. Quise tomar el espíritu de mi viejo maestro Carl Rogers, quien en 1942 sacó las audiograbaciones de sus sesiones de terapia para publicarlas. También se le echó el mundo encima de cómo diablos sacas del sacrosanto cubículo los secretos de la terapia. Entonces, en Senderos del Erotismo yo platico sobre lo que hacemos las y los sexólogos para desmitificarlo y presentarlo al gran público. Creo que es un libro con algunas anécdotas, no es autobiográfico, pero sí hago algunas referencias personales. Sí les platico un poquito de qué se trata esto para que todo el mundo sepa. Hablo de las y los sexólogos de México que me han influido. Hablo de las generaciones en las que contribuyo a enseñarles algo. Platico también de los retos que hay para poder avanzar en la construcción de la sexología humanista. Y este es el libro que más próximo a salir. Espero hacerme de un poquito de tiempo para ir armando los restantes, porque siento que voy muy lento. La verdad, he garrapateado muchas cosas o he mecanografiado muchas cosas o impreso cosas que todavía no salen publicadas y que es importante hacerlo, porque yo exhorto a todos mis colegas a que lo hagan, pero pues tengo que predicar con el ejemplo, porque si no van a decir, bueno, tú también vas con paso tortuguesco. Yo creo que necesitamos, en plural, publicar muchísimo más para la experiencia mexicana de la sexología. Sí. Última pregunta de esta parte, David. ¿Para dónde va la sexología en México y en el mundo? Porque ahora es muy global, ¿no? Por la UAS, por la FEMES, por claro, todo. Claro. Mira, yo creo que la sexología tiene mucho futuro, igual que la tanatología y que la geriatría. Son disciplinas de hoy, pero que nos preparan para mañana. Creo que una acechanza importante es la patologización, y lo tengo que decir, la influencia de la industria químico-farmacéutica que sesga hacia la así llamada, mal llamada medicina sexual, muchos de sus afanes. Creo que hay que darle mayor relevancia a la investigación cualitativa. Creo que es muy importante impulsar el respeto a la diversidad sexual que vaya más allá de lo logrado. Creo que los feminismos hay que consolidarlos, para lo cual no basta con echarse la teoría y estudiar a las grandes filósofas o sociólogas de los feminismos, sino sobre todo llevarlo a la práctica continua. Y creo que en ese sentido un futuro abierto de nuestra disciplina es la ciencia, el humanismo, la crítica a los machismos, y también una formación dinámica de las personas que hoy se preparan en la sexología. Es decir, buenas educadoras sexuales, excelentes sexólogos clínicos, magníficos difusores de la cultura sexológica, personas que hagan investigación no precisamente prohijada por la industria químico-farmacéutica, sino que sea muy amplio el espectro, que estudiemos muchas otras cosas, cualitativas y cuantitativas sí, pero de acuerdo a intereses sociales, y que incidan en beneficios de nuestra población que tanto lo necesita. Yo creo que por ahí va el rumbo de la sexología en México, Latinoamérica y en el mundo. Bien, gracias, David. Vamos a pasar unas fotos tuyas y por favor, coméntalas, ¿sí?
Por favor. Mientras esté con ropa, las comentaré, si no, no. Bueno, quitamos las otras, no te preocupes. Ok, bueno, empiezo con esa foto que está ahí, que me la tomó mi hijo Diego Dalí Barrios. Es completamente espontánea y pues me encanta que se ilustre tu programa con esa foto, porque estábamos tomando cafecito Diego Dalí y yo, y él me la tomó y dije, esta foto me gusta porque, bueno, yo soy posudo y todo, pero fue muy espontánea. Es muy bonita, expresa muchas cosas. Ahí hay pues dos imágenes, me voy a referir primero a la de la derecha. Mucha gente no sabe que yo fui cirujano de operaciones quirúrgicas. Ese hombre ahí barbado que se ve en la pantalla a la izquierda soy yo y estoy atendiendo una operación cesárea. Y durante mucho tiempo hice cirugía, cerca de 22 años, y hacía yo, ya sabes, colecistectomías y cesáreas y apendicectomías y todo lo que te puedas imaginar, lo cual me dio mucho temple, Alma. Yo creo que algo que me dio la cirugía fue mucho temple. Me considero un hombre relativamente tranquilo ante situaciones adversas o estresantes, y sin duda se lo debo a la cirugía y a una persona en particular. El hombre de lentes que está frente a mí, a la derecha de la pantalla, es mi queridísimo hermano Clemente Vergara. Él fue hijo del primer matrimonio de mi mamá, mi maestro. Él me enseñó casi todo lo que sé, y entre esas cosas me enseñó a operar quirúrgicamente. Y la foto de la izquierda es una foto más o menos reciente. Es una foto que me tomó Patti Rebollar, joven conocida tuya. Iba a decir vieja conocida tuya, pero no, porque es joven. Que me tomó también de manera relativamente espontánea en un lugar público en Ciudad de México. Y también me encanta porque mucha gente piensa que siempre estoy, que siempre he visto de pants o de jeans. Y no, de cuando en cuando me pongo una corbata más o menos para tratar de lucir medio elegantioso. Eso podría decir de esas dos fotos. Aquí en esta imagen estoy en el Encuentro Internacional de Sexología Humanista y Científica en Vallarta, junto a nuestro queridísimo amigo Osvaldo Rodríguez Jr., el gran brasileiro, gran impulsor de la sexología en nuestro continente latinoamericano. Escenas de ese congreso que fue un exitazo desde el punto de vista académico. Yo todavía debo hasta la camisa en lo económico, pero en lo académico sin duda fue un exitazo. Tuvimos 60 ponentes nacionales e internacionales de primerísimo nivel, como te consta, y me siento muy orgulloso. Ya pronto en CISES vamos a ir preparando un nuevo encuentro en el que pueda concurrir pues la mayor cantidad de personas que podamos acorde a la etapa pandémica. Sí. ¿En qué año fue? Recuérdame. Fue en 2018. Sí, 2018. Fue muy rico, muy, muy interesante. Bueno, ahí estoy, donde estoy ahorita. Es como mi estudio, casa, habitación. Haz de cuenta que es mi centro energético y laboral, donde están una parte de mis libros, una buena parte de mis discos, algunas de mis obras pictóricas. Yo soy un pequeño coleccionista de obras de arte. No te voy a presumir cuáles son, pero tengo buena obra original de grandes artistas mexicanas y mexicanos. Ahí estoy transmitiendo a un curso de maestría o de especialidad. Aquí estoy, seguramente es un congreso, no sé si de FEMES o algún otro congreso, creo que es FEMES y me parece que es en Guadalajara. Me estoy ahí aventando una disertación. Fíjate que mucha gente piensa que yo soy básicamente conferencista. No, yo esencialmente soy tallerista. Poca gente lo sabe, pero mi fuerte es el taller, donde hago sensibilización, donde hago conceptualización, donde hago muchas cosas, muchos ejercicios. En esta ocasión era una conferencia. En FEMES, exactamente. Ahí estoy en Villahermosa, Tabasco. Lo deduzco por mi vestimenta y por el auditorio. Y fíjate que muchas veces convocamos una actividad conmigo y deviene acto de masa. Se lo digo con mucho orgullo, porque mucha gente piensa que la sexología en México es minoritaria. No, no es cierto. A veces logramos concitar grandes audiencias, miles de personas que acuden a una conferencia.
Este es el caso en Villahermosa, Tabasco. Aquí estoy en un promocional del CISES, que es el centro que actualmente dirijo, y tengo el orgullo de ser el director general. Sexualia TV es un canal de televisión por YouTube y otras redes, donde básicamente sexólogas y sexólogos hablamos sobre temas de interés. Hay gente que han sido mis maestras y maestros, contemporáneos míos, alumnas y alumnos, y los alumnos de mis alumnas y alumnos, es decir, 4 generaciones de sexólogos. Es un canal que recomiendo sin reservas. Échenle un ojito a Sexualia TV en YouTube, inscríbanse, suscríbanse, denle like y recomiéndanos con los ingenuos. Gracias, David. Diálogos en Confianza, ese gran espacio que ojalá que se mantenga firme. Ahí estamos con nuestra gran amiga Fernanda Tapia y otras compañeras y compañeros. He tenido la suerte de ser invitado frecuente a este medio, lo cual me encanta, porque Canal 11 es una institución muy valiosa que se ha ocupado de difundir la educación sexual y la sexología. Así es. Y por mucho tiempo, ¿no? Desde Verónica hasta acá. Exactamente. Mis incursiones en Televisa, quiero decirte que yo he sido espléndidamente tratado en Televisa. Mucha gente tiene reticencia de trabajar o de colaborar o de simplemente aparecer en la tele comercial. Yo no. Quiero decirte que Paola Rojas es una mujer muy talentosa, es políglota, es una persona culta. A veces la imagen que da en Televisa es de tal frescura que se podría pensar que es ligera, pero no. Es una persona proactiva, propositiva, le interesan mucho los temas de diversidad sexual y a mí me encanta de cuando en cuando aparecer en el así llamado Canal de las Estrellas. No, pues son foros, y foros para difundir la sexología y la sexualidad y el respeto. Gracias. Tus libros. Mis libros son los que son de mi autoría o coautoría. Y como te digo, espero ir sacando algunos libros, darles una actualización a algunos de ellos, por supuesto, y seguir por ese camino, porque reitero, nos hace falta mucho, mucho, mucho publicar más las sexólogas y los sexólogos de México. Aquí estoy en la Universidad Autónoma de Sinaloa, con un gran amigo y colega, Ulises Armenta, que ha hecho una labor espléndida de difusión allá. Como te comento, suelen ser actos de masas. Anuncian un tema sexológico, anuncian que va a ir el tal David Barrios y los auditorios se colman. Realmente tenemos que trabajar mucho también en la difusión en las instituciones de educación superior. La tele, ¿no? Tengo la gran fortuna de que con cierta frecuencia me convocan a la tele, tanto institucional, pública, como a la tele privada. Creo que una característica que tengo, me parece a mí, lo debo reconocer, es transmitir con sencillez cosas que son complejas. Y creo que eso me ayuda mucho a difundir esta temática a amplios públicos. Yo me siento muy cómodo en la televisión. El primer programa en el que participé fue en abril de 1980. O sea, ya tengo mis añitos haciendo difusión en la tele. Y creo que es Vallarta, ¿no? En este caso es en Vallarta, que tuvimos una magnífica cobertura. Fueron los canales locales, fue Televisa, fue el Canal 11. Estuvo muy padre la cobertura. Nos hicieron caso. Sí, fue en Vallarta. Ok, creo que sí. Totalmente, con el espléndido clima de Vallarta. Mi amiga, mi querida amiga, gran difusora, educadora sexual, certificada por el CAPSEX, a mí me consta porque yo fui uno de sus sinodales, un programa que hicimos en She, Sexuality, Health and Entertainment, que se reprodujo en La Octava, en teleabierta, un programa sobre sexualidad en la vejez, maravilloso. Ojalá que lo sigan reproduciendo, que se siga viendo, porque contiene temas de interés. Mucho. Ajá. Aquí con una vieja conocida tuya y mía, que hicimos mucho carrera, recorrimos un buen número de países. No hay que olvidar algo importante. Cuando yo fui presidente de la FEMES, tú fuiste vicepresidenta.
Entonces, a veces también nos dieron uno que otro cocolazo. No todo fue maravilloso. No todo el mundo nos aplaudió, acuérdate. Pero estoy muy satisfecho de la labor realizada en nuestra presidencia y vicepresidencia en FEMES. Sí, fue interesante, difícil, interesante. Difícil por la época, ¿no? Así es. Todo lo que pasó. Pues muchas gracias, David. Vamos a abrir micrófonos para preguntas y respuestas. Claro que sí, con todo gusto. La próxima semana vamos a tener a José Ángel Gil, a Pepe Aguilar, ¿te acuerdas? Claro que sí. No confundir con el cantante de ranchero, por favor. No. Ese es otro Pepe Aguilar. Este es un gran sexólogo y psicoanalista relacional, Pepe Aguilar Gil. Pepe Aguilar Gil. Pues muchas gracias, David. Es un honor tenerte. Y bueno,